Luego de 30 meses de trabajo, el proyecto de riego Cayambe-Pedro Moncayo finalmente será entregado el mes de agosto. Esta obra, que beneficiará a pobladores del cantón Cayambe en Pichincha, como a habitantes de poblaciones imbabureñas, tuvo un costo de 64 millones de dólares. Este proyecto contempla varias obras complementarias. Hay tres captaciones de los ríos Arturo, Boquerón y San Pedro, y por ende casi 4 kilómetros de túneles que interconectan estos ríos y que nos ayudan a llevar un caudal de aproximadamente 4.5 metros cúbicos hacia la laguna de San Marcos. También hay un sistema de distribución secundaria y terciaria de 200 kilómetros de longitud. El reservorio, que ya está terminado, puede contener 45 mil metros cúbicos de agua. 32 mil familias que son beneficiadas, 10 mil familias lo que sería para riego del canal principal, 1000 familias para un ramal secundario Pesillo Coinoa y aproximadamente 20 mil familias de servicio de agua potable para la parte sur de Imbabura y para los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo. Fabián Uzcategui, secretario de Infraestructura del Consejo Provincial de Pichincha, asegura que este proyecto aumentará la capacidad productiva de la zona. Todo lo que es incluso leche, papas, sembríos, flores, vamos a tener que incluso modificar nuestro sistema de compra, de producción, de comercialización de estos productos, para ver, porque van a ser más o menos hasta 40 toneladas de alimentación que va a salir extra. Las vías de acceso ya están abiertas a la comunidad. Alejandra Basantes, Ecuador TV.